claudicaciones. Un júbilo vibrante, una alegría sencilla marca los perfiles del momento. Entonces uno encuentra que está esta historia del 55 contada con lujo de detalles, con operaciones, desplazamientos, partes. En las memorias que el almirante Rojas le dicta a un amanuense, cuenta también con lujo de detalles las operaciones del 55 y en un momento dice, consultado los cuadernos del contraalmirante Fasulo, consultados testimonios del capitán de fragata Mengulo, y uno va constatando esos apellidos, va mirando esos apellidos y constata que muchos de esos apellidos vuelven a repetirse en los grupos de tareas de la ESMA. Hubo mucha gente que participó en el bombardeo del 16 de junio de 1955, que después tuvo un protagonismo muy grande durante la última dictadura militar. Protagonismo en el genocidio, ¿no? Uno de ellos es Emilio Massera, el contraalmirante Emilio Massera, que en esa época era teniente. Y el otro era Horacio Mayorga, que también era teniente. Y los dos eran secretarios privados del ministro de Marina, de Aníbal Olivieri. Estuvieron en el Ministerio de Marina cuando fue ocupado. Fueron juzgados. Olivieri pidió que a Massera y Mayorga no los juzgaran porque cumplían órdenes, ¿no? Pero mintieron, así como mintió Olivieri en el juicio, mintieron ellos, ¿no? Diciendo que ellos no tenían nada que ver con el bombardeo, que no sabían nada. Entonces, después que triunfa la Revolución Libertadora, ellos dicen, en realidad, nosotros conspiramos desde el primer día. Mentimos en el juicio porque teníamos temor de que Perón nos fusilara. Pero fuimos revolucionarios de la primera hora, ¿no? El otro personaje así importante, ¿no?, que tuvo un protagonismo también muy grande en la última dictadura militar, es Suárez Mason. Suárez Mason es el hombre que recibió a los aviadores en Montevideo. Él estaba exiliado porque había participado del golpe del general Menéndez en el 51 contra Perón, y estaba en la conspiración. Y es el que recibe a los aviadores, ¿no? Le da la bienvenida en Montevideo. Bueno, Suárez Mason sabemos, ¿no?, de quién estamos hablando, ¿no? Y hay otros militares. Por ejemplo, está el brigadier Cacciatore, un hombre de la aeronáutica, que él piloteó uno de los aviones que ametrallaron al pueblo en Plaza de Mayo. Y que después fue intendente de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Videla. Este tipo de datos yo creo que permanecen como ocultos o negados o clandestinos de la historia oficial.